Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a, comprar, a comentar un video cómo cambiar la pila soldada en un grabador. ¿Qué es lo que quiero decir? Al final nosotros vamos a tener una pila en como un accesorio en la parte externa de la tarjeta del grabador. Eh, ¿Cuándo sucede esto? ¿Por qué es necesario? Primero, un agradecimiento muy especial a mi amiga Mariussi Loro, Joffre Anastasio y mi persona. Joffre trabaja conmigo y mi persona. Nosotros eh, estamos en Guayaquil, Ecuador, nos dedicamos a la instalación, venta, mantenimiento, etcétera, Todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Les comparto mi WhatsApp si tienen alguna pregunta, consulta o duda con gusto les podré comentar. ¿Cuál es el problema encontrado? Muchas veces nosotros ya tenemos es un grabador de algún cliente y tenemos el inconveniente que cuando falla el fluido eléctrico se nos cambia la hora y la fecha. ¿Qué es lo que sucede? Que regresa al año 2000 y pone el primero de enero. Entonces cuando el cliente quiere ver la, 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 las fechas o la hora está completamente distorsionado, no lo encuentra. Cada vez que se va el fluido eléctrico, tenemos ese inconveniente. Entonces, muchas veces nosotros como técnicos o como personas, usuarios finales, tenemos la necesidad de solucionar ese problema. Y nos comentan o nos dicen que hay que cambiar la pila. Como que fuera de la computadora. En la computadora también pasa exactamente lo mismo. Al año, a los dos años, a los tres años, la pila va perdiendo su voltaje. Entonces, el objetivo en general es reemplazar la pila cuyo voltaje está mermado por una pila nueva, considerando que está soldada la pila y que necesitamos los equipos necesarios para desoldar y soldar dichos componentes. El objetivo específico es. ¿Qué es lo que se va a, a ver en este video? Tipos de pila que puedo encontrar en el grabador. Voy a la electrónica, voy donde venden las, la, las pilas y con qué pila me puedo encontrar también dentro del grabador. Materiales necesarios para cambiar la pila. Proceso, cómo lo va a cambiar paso a paso. Instalación de la pila y un pequeño resumen. Entonces, los de, tipos de pila que yo me puedo encontrar dentro del grabador. Uno es simplemente presionándole haciendo un push y le reemplazo la pila que utiliza un cr 2032 de 3 voltios esto es algo sencillo pero en muchas ocasiones me puedo encontrar es con una pila soldada porque porque muchos muchos grabadores al sacar la pila se resetean de fábrica y yo ya puedo ingresar al firmware esto también lo sabemos encontrar muchas veces en diferentes marcas que viene soldada un solo cuerpo entonces nosotros tenemos que desoldar la pila ojo y en la vida real este socket y la pila de este mismo tamaño no existe no lo encuentro entonces tengo que ponerlo como un accesorio como un accesorio para que pueda funcionar vamos a ver los pasos que debo de realizar entonces, nosotros los materiales necesarios para cambiar la pila tenemos que tener a la mano una pila que se llama CR2032, es de 3 voltios. Eso es lo que utilizan los grabadores igual que las computadoras. La base donde yo voy a colocar la pila se llama portapila CR2032, que es el mismo tamaño o modelo, llamemos así que la pila de litio que vamos a colocar. Puede ser de forma vertical y puede ser de forma horizontal. Tenemos que tomar muy en cuenta es el voltaje positivo y negativo. En la parte superior va a ir el positivo y en la parte inferior el negativo. O sea, aquí va a ir el positivo y en la parte de abajo negativo. Positivo va a ser negativo. Vamos a utilizar la valla de la bobina de malla para desoldar. Esto va a absorber el estaño para poder sacar la pila. Vamos a utilizar el flux. El flux es un dispositivo que se emplea para soldar y permite que el calor producido por la soldadura, por la, la pistola de soldadura, se centre en la zona que intentamos calentar. La idea es que con esta pasta le vamos a colocar en los pines para que el calor se centre más ahí y podamos soldar o desoldar, que nos ayude a soldar o desoldar. El estaño viene a ser entre comillas como la goma, es, el, es un material que no se oxida fácilmente y resistente a la corrosión. Su finalidad es unir los dos materiales, porque porque nosotros vamos a necesitar es colocar un pedazo de cable eléctrico. Un pedazo de cable eléctrico que va a ir desde la pila, aquí está positivo, negativo está abajo, esta es la parte positiva. Va a salir dos cables y que va a llegar es al socket o el lugar donde está en la baquelita los canales o los caminos o los o las pistas para poder es poder soldar entonces ya sabemos que es el estaño, el cautín, cuya función es derretir las soldaduras en aparatos electrónicos. Y si tenemos la estación de soldar, en estación de soldar significa todos los materiales, pero me interesa la pistola de calor para que me ayude a desoldar sin tener la posibilidad de dañar las las pistas. Las pistas que están es en el grabador. Pistola de aire caliente es lo que vamos a utilizar. El proceso de cambiar la pila. Primero ya localizo la pila. Yo la veo que está eh, soldada. Es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Con la barrita que está en la parte de aquí, en la parte superior. Tengo que desarmar el grabador. Desarmar. Sacar toda. Cada una de sus componentes. Cada una de sus componentes, yo tengo que detectar. Aquí me dice que es positivo. Tengo que ver cuál es positivo y cuál es en negativo. Viene marcado en, en la grabado En el, en la tarjeta madre. En la parte mirando virando la parte externa. La parte de, de abajo. Llamémosle así. Ojo, aquí yo tengo es el procesador de video. Aquí puedo aprovechar y aproveché. Esto es en la vida real. Aproveché y le puse un poquito de pasta térmica para que me ayude a enfriar el grabador. Esto es un, este es un video en la vida real que tenemos un cliente que tiene ya algunos años este grabador y necesitábamos cambiar la pila. Aquí tengo los, eh, los orificios. Los orificios. Aquí utilizo el flux. Para poder que me ayude a desoldar. Utilizamos la malla para poder eh, limpiar. Aquí está. El flux en la vida real lo comenzamos a, a, a ponerlo dentro de los agujeros. Utilizamos la estación de calor, la pistola, para poder es sacar la pila. La pila es un solo bloque, un solo cuerpo. La que viene es soldada. Comenzamos a retirar, inclusive tenemos una pequeña pistolita, para te retirar igual que la malla, para absorber el exceso de material que se estaba utilizando utilizamos la malla que la malla la idea es que absorbe como un trapito llamémosla así como un trapito como un paño para que absorbe y dejar limpio el área de trabajo aquí ya comenzamos a ver los orificios que ya están libres instalación de la pila como yo les comenté no tengo donde colocar la pila ya no hay espacio entonces nos dimos cuenta que entre el disco duro y la, la baquelita, en este caso la tarjeta, hay un espacio. Como no quiero que haya un cortocircuito y vaya a dañar todo, se me ocurrió, se nos ocurrió poner un poco de silicón como base. Aquí ya tenemos que no está la pila. Y estoy colocándole silicón como base porque mi objetivo era colocar aquí una tapa de cola, una tapa de gaseosa una tapa plástica que me sirva como aislante. Utilizo los dos cablecitos, rojo positivo, negro negativo, ya está limpio, le voy a colocar, le voy a colocar donde estaba para que me permita es el paso de las 3 voltios de la pila me llegue a los caminos donde estaba colocado la batería, la pila original. Aquí tenemos ya colocado la batería o la pila. Aquí vamos a colocarle positivo o negativo, positivo o negativo. Luego de colocar el cable, yo veo que tengo un exceso, exceso de cable. Yo no lo puedo dejar ahí porque me puede hacer un corto cuando ya lo asiente, la asiente o lo, o lo instale la tarjeta. Voy a comenzar es a cortarla, a cortarla y comienzo es a soldar. Comienzo a soldar con el cable de soldadura. Comienzo es a soldarlo. Vemos que ya está soldado, pero tengo un exceso de alambre, de, de cable. Entonces aquí ya está soldado de una forma correcta. Recuerden que es muy bueno que utilices en este caso eh, como los materiales que eh, estábamos conversando para que la soldadura sea lo más precisa y exacta posible usamos el, el flux usamos aquí está ya cortado ya cortamos eh, el exceso de cable y en el otro extremo fíjense que aquí que se está secando eh, el silicón cortamos el cable y vamos a colocarlo ahora en el socket en el porta pila en el porta pila de igual forma sabemos que es positivo y sabemos que es negativo como habíamos conversado le vamos a poner de igual forma, poder soldador, la vamos a soldar usando el cautín. El cautín realizamos la soldadura en positivo y negativo. Aquí estamos, positivo y negativo. Para proceder, es después a colocar la pila en la parte superior. Va el positivo. Aquí estamos eh, realizando o verificando que haya continuidad. Se, puse, se puso la pila y a través de la continuidad con el multímetro se está midiendo que verdaderamente esté bien soldado y que llegue a las pistas que esté funcionando de una forma correcta aprovechando aprovechando le pusimos un poco de, de pasta térmica al, al, al chip de video al chip del video, aquí tenemos la parte térmica aquí está el chip de video, la memoria hay otro, la memoria ROM hay otro video explicativo de las partes y ya estamos listos ya tenemos para poder es colocarlo colocarlo, aquí tenemos ya eh, hecho unido a través del cable un pequeño cable eléctrico tenemos desde la posición original a la parte externa que estamos haciendo ya vamos a colocarlo y lo pusimos. Le pusimos el, el silicón como base. Ahí le pusimos una tapa de una gaseosa. De una gaseosa. Una, una, una plástica para que sea aislante. Y le pusimos a los lados también silicón para que se pegue. Para que se pegue. No es que todo lo pusimos con silicón. Solamente en la parte externa un poco para que pegue. La idea es el silicón para que me haga de base y no me pueda es hacer un cortocircuito pongo el, la tapa para que sea de base y la pego a los alrededores para que se quede bien sujeta de esta forma ya tenemos y finalmente armamos armamos nuevamente el grabador nuevamente el grabador entonces aquí vemos que utilizamos la estación la pistola el flux Etcétera, aquí como les comenté, es un solo cuerpo, un solo cuerpo que es la pila. En resumen, disponer los materiales y equipos, esto lo puedes encontrar donde venden las partes electrónicas. Desarmas el grabador, quitas la pila, como vimos, lo limpias, limpias el área a través del flux, utilizas el cautín, usas la malla, colocas la nueva pila, ¿no? Verdad, eh, usas el flux, usas el cable. Mides el voltaje, recuerda que aquí ya tienes que haber pasado el cablecito eléctrico para medirlo, el voltaje de la tarjeta del grabador. Eliminas el, eh, el, lo que tiene demasiada soldadura. Eliminas el exceso. Mides la continuidad. Elaboras la base del silicón y la plástica, como yo les comenté que sí me funcionó. Armas el grabador les comparto mi sitio web aquí ya puse en lo que es la parte de descargas unas nuevas herramientas que te pueden ser útiles Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial un agradecimiento especial a maría xiló que gracias a ella y a su taller que ella se dedica más a reparación de celulares de equipos móviles pero dispone de los equipos necesarios para haber hecho este video y por supuesto a mi ayudante Jofre anastasio Saludos desde Guayaquil, Ecuador.